Vamos. Vale. Joel. Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo. Oh. Allá vamos. Perdón. Hecho. Ya está. Saldrás de esta. Los alejaré de aquí. Luego vengo por ti. Dijo que es la chica de la universidad. ¿Cuántos de los nuestros murieron allí? Oh, mierda.
No sabía que era ella. Pues que le den a David. No voy a correr ningún riesgo. Solo quiero terminar y volver a casa. Me estoy congelando. Yo voy por aquí. Vosotros, mirad en esa cabaña. ¡Hijo de puta! ¿Dónde voy? ¡Flanqueadla! Camino natural. Debería servirme para salir. Lo tienes, Ellie. Vale. No te caigas al agua. No te caigas. ¡Ay, mierda!
Este chisme me corta el paso. Vamos allá. Dios. El camino de vuelta. Aguanta, Joel. ¿Dónde está esa chica? Salgo de aquí. No quiero quedar atrapada. ¡Está este lado de la cabaña! ¡Pagarás por esto, mierdecilla! Ahí está la salida. Tranquilidad. Mantenerte con vida aquí. Ya está. Ya está. Ah.
¿Cómo te encuentras? Genial. Ten. Come algo. Sé que tienes hambre. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Venado. ¿Con una guarnición de humano? No. No, te lo prometo. Es solo de ciervo. Eres un puto animal. Ah. Un juicio muy precipitado. Y más cuando tu amigo y tú habéis matado... ¿A cuántos? No nos dieron opción. ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir, como nosotros. Hay que cuidar de los nuestros, como sea necesario. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda. Al contrario. He sido... honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. Estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli. ¿Qué? Diles a todos que Eli es la niñita que te ha roto el puto dedo. ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana. Eli. Hmm.